Bueno, shalom a todos. 19 de noviembre del 2023. Vamos a ver... Eh, buenas noches. Vamos a ver las noticias de hoy. Antes que nada, quiero, quiero agradecer a todos los que se unen al canal, a los que se suscriben, a los que dan like. Eso hace que podamos seguir... Eh, transmitiendo los que nos apoyan. Eh, eso hace que sepamos que no, no estoy haciendo esto y gastando tantas horas y horas. Yo, yo, yo no soy periodista. Eh, Hago esto para de alguna manera colaborar con todo lo que está pasando aquí en, en mi país. Yo tampoco entiendo por qué eh, YouTube me censura eh, de cada eh, cinco vídeos, eh, cuatro, y a la semana pone como que que levanta la censura después que ya no es noticia. O sea, no, 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 encuentro, no encuentro la lógica. Verán que eh, la mayoría de los vídeos inicialmente no hay, no hay publicidad porque están censurados eh, y no sé por qué lo hacen, no tengo ni idea. Uno sí, cuatro, no, 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 no tengo ni idea. Eh, también eh, no olvidarse que seguimos en guerra tan en guerra como el día 7 de octubre pasado, que todavía no fueron devueltos los secuestrados, que nos siguen tirando eh, cohetes, tanto del sur como del norte. Así que seguimos tan en guerra. Yo sé que la, eh, va bajando de intensidad el interés. No nos olviden. No nos olviden. El pasado sábado Israel llevó a cabo un ataque aéreo en el campo de refugiados de Balata en Nablus, eh, utilizando una bomba desde un avión. Este evento marcó la primera vez que las fuerzas de defensa de Israel realizaron un ataque aéreo en la ciudad de Nablus, algo totalmente inusual en la región en este ataque se reportó la muerte de cinco personas identificadas como terroristas. la fuerza de defensa de israel y el shin bet emitieron un comunicado informando que el objetivo del ataque era un apartamento utilizado por terroristas que estaban planeando actividades hostiles contra ciudadanos israelíes y objetivos militares en la zona. uno de los terroristas fallecidos en el ataque era Mahmoud al-Soufi, miembro de la Organización de Brigadas de los Mártires de Al-Aqsa. Al-Soufi estaba involucrado en la planificación de actividades militares y había participado en ataques previos en la zona de Nablus, incluyendo un tiroteo en el que resultaron heridos dos israelíes en Jerusalén. Durante la operación, las fuerzas de seguridad lograron localizar y destruir un laboratorio utilizado para la producción de explosivos, algunos de los cuales estaban listos para ser, para ser usados. El ataque también tenía como objetivo desmantelar un escuadrón terrorista compuesto por jóvenes del campo de, refugi de refugiados de Balata, que estaban armados con explosivos y armas y planeaban llevar a cabo operaciones terroristas contra las Fuerzas de la Defensa de Israel que ingresaban. Al campo. Es importante destacar que, según los palestinos, uno de los fallecidos había sido señalado previamente como responsable de un ataque con disparos cerca de la aldea de Beit Lit. Sin embargo, más tarde se demostró que esta información era incorrecta. Lamentablemente, en el ataque también perdió la vida el Hanan Klein, un padre de tres hijos de 29 años de edad. Residente en el asentamiento de ENAF en Samaria, Klein, quien era un reservista, vestía uniforme cuando los terroristas atacaron su vehículo en la carretera que conecta los asentamientos de Chevy Sharon y ENAF, lo que resultó en un trágico accidente automovilístico. La Fuerza de Defensa de iniciaron una persecución de los sospechosos y bloquearon la carretera de la zona. Donde se encontraron casquillos de balas. El primer ministro Benjamin Netanyahu, el ministro de Defensa Yoav Galant y el ministro Benny Gantz ofrecieron una conferencia de prensa en Tel Aviv para abordar la situación actual en la Franja de Gaza y el conflicto en curso durante, durante la conferencia. Expresaron su profundo pesar por las vidas perdidas en el conflicto y destacaron el heroísmo de aquellos que han sacrificado sus vidas en defensa de nuestro país. Netanyahu comenzó la conferencia expresando con su condolencia a las familias de los héroes caídos en la franja de Gaza y subrayó la importancia de honrar su memoria. Destacó que estas personas valientes lucharon por la defensa de nuestros hogares y que su sacrificio no será olvidado. Además se refirió a la marcha de las familias de los secuestradores y les ofreció su apoyo, asegurando que toda la nación de Israel está unida en esta causa. Cabe destacar que ayer terminó una marcha de cuatro días eh, que terminó justamente en Jerusalén eh, de los familiares y una marcha también de todo el pueblo en apoyo a... a a la liberación de los de la gente que todavía está secuestrada en Gaza fue una marcha eh, numerosa muy, de, de muchísima gente. En cuanto a los rumores y especulaciones sobre posibles acuerdos relacionados con los secuestradores, Netanyahu aclaró que hasta el momento no se, no se ha alcanzado ningún acuerdo. Sin embargo, prometió que informarán al público en cuanto haya novedades al respecto. Destacó el sufrimiento de las familias y su compromiso en encontrar una solución. El primer ministro enfatizó los logros alcanzados por la Fuerza de Defensa de Israel en el conflicto, incluyendo la eliminación de miles de terroristas y la destrucción de infraestructura clave de Hamas. Rindió homenaje a la valentía y sacrificio de los soldados israelíes y agradeció el apoyo y la unidad del pueblo de Israel en momentos cruciales. También habló sobre la importancia de la unidad política y diplomática, mencionando el respaldo de Estados Unidos y otros aliados internacionales. Destacó que se han mantenido contactos regulares con líderes internacionales para garantizar el apoyo a Israel y frenar iniciativas que puedan poner en peligro la continuación de la operación militar. En relación con la ayuda humanitaria, Netanyahu explico, explicó la decisión de permitir la entrada limitada de combustible a la franja de Gaza. Aclaró que esto es esencial para evitar epidemias y garantizar la seguridad tanto de los residentes de Gaza como de los soldados israelíes en la zona. Subrayó que esta medida no representa un cambio en la política de Israel, sino una respuesta a una necesidad humanitaria urgente. El ministro de Defensa, Yoav Galán, proporcionó información sobre el impacto de la Fuerza de Defensa de Israel en Hamas y cómo han afectado su capacidad y estructura. Destacó que la campaña militar se está ampliando y que continuará hasta que se garantice la seguridad de Israel y se logre el regreso de los secuestrados. Benny Gantz enfatizó la importancia de tomar decisiones equilibradas y sabias en momentos críticos. Destacó que el gobierno está comprometido en alcanzar sus objetivos en el conflicto y que trabajan incansablemente para garantizar el respaldo tanto a nivel nacional como inter internacional. En resumen, la conferencia de prensa enfatizó la determinación de, de Israel de proteger su seguridad y el compromiso en lograr el regreso de los secuestrados. Se destacaron los logros alcanzados en el conflicto y se subrayó la importancia de la unidad y el apoyo político y diplomático para el, para el país en momentos des desafiantes. Nabil Abu Rudina, portavoz de la presidencia palestina, compartió su preocupación por la solución en la franja de Gaza y expresó su desconcierto ante, ante la respuesta de la administración estadounidense. En un mensaje publicado por la agencia oficial palestina, Abu Rudina, hizo un llamado al gobierno de Estados Unidos para que intervenga y busque detener lo que él describió como un, una agresión israelí, que resulta en la pérdida diaria de, vida, de vidas palestinas. Abu Rudin instó a la administración estadounidense a tomar medidas para poner fin a la operación que, según él, están causando un gran sufrimiento al pueblo palestino y para detener las masacres y crímenes de guerra que en su opinión Israel está cometiendo en violación del derecho internacional. En su mensaje Rudina argumentó que tanto Israel como el gobierno de Estados Unidos deben reconsiderar sus acciones y buscar una solución pacífica. ¿Qué significa buscar una solución pacífica? Yo no entiendo. ¿Por qué no le pide este eh, tal Abu que eh, la gente de jamás haya solucionado pacíficamente eh, el, el, sus asesinatos, sus secuestros? Yo, yo, no, yo no, no, realmente estoy tan desconcertado, tan desconcertado. Sobre eso que la actual realidad está conduciendo a un aumento del caos y podría desencadenar conflictos en toda la región. ¿Es verdad? ¿Es verdad? ¿Es verdad? ¿Vas a desencadenar conflictos en toda la región? Sí. ¿Se defiende a jamás Justo. Justo. En, eh, en la semana que se iba a hacer el acuerdo abrámico, con Arabia Saudita y Marruecos también. Justo en ese momento que se iba a lograr un acuerdo de pacificación, ocurre esto. Y ahora este señor dice que esto podría desencadenar en conflictos en toda la región. El portavoz de Abu Mazen también enfatizó que la agresión israelí no es el camino hacia la paz y la seguridad y que las soluciones militares han demostrado ser ineficaces. Según él, la única solución viable es poner fin a la ocupación y reconocer el derecho del pueblo palestino a la libertad e independencia, en línea con las normas y acuerdos internacionales. Por último, recordemos que tanto el presidente de la autoridad palestina, Mujahed Metabas, como el primer ministro... Palestino, Mohamed Ashteye ha manifestado su disposición a asumir responsabilidades hacia la Franja de Gaza a través de las oficinas gubernamentales existentes. Sin embargo, la ola de violencia continúa, lo que plantea desafíos adicionales para la paz y la seguridad de la región. Hoy la coalición de gobierno anunció un importante avance, la ley básica de la comunidad drusa. Esta ley otorgará un estatuto especial a la comunidad drusa en Israel sin alterar la ley de nacionalidad. Ofir Katz, presidente de la coalición, afirmó que en los próximos días se avanzará en este proyecto de ley con el objetivo de fortalecer la posición de la comunidad de rusa en el Estado de Israel, que tanto nos están ayudando. Recientemente, el ministro de Bienestar Social, Yakov Margi, mencionó la importancia de encontrar un equilibrio en la redacción de la ley de nacionalidad que refleje la profunda conexión de la, de la comunidad rusa con Israel. Esta ley será un símbolo del pacto que existe. Entre la comunidad drusa y el Estado de Israel. Margui destacó que este pacto no es solo un compromiso, sino que un vínculo de vida. Lamentablemente, a lo largo de los años se ha sentido una cierta incomodidad y falta de equilibrio en cómo se ha traducido este pacto en términos de vivienda, tierras y empleo, y sobre todo en la ley de nacionalidad. El rabino Itzhak, Itzhak Goldnoff, presidente del Judaísmo de la Torah y ministro de Construcción y Vivienda, expresó su apoyo a esta iniciativa que busca hacer justicia histórica a los miembros de la comunidad drusa en Israel. Destacó la alianza de sangre que existe entre el Estado de Israel y la comunidad drusa y la responsabilidad de garantizar que los ciudadanos drusos gocen de igualdad de estatus y Derecho. Quiero aclarar que este ministro es de que la Torá, es un partido ultrarreligioso. Además, hoy se anunciaron dos mártires adicionales de la comunidad rusa de la Fuerza de Defensa de Israel, el sargento primero Adi Malak Aref y el general de división Jamal Abbas. Desde el inicio de la guerra, lamentablemente, cuatro combatientes rusos han perdido la vida. Este avance legislativo y los sacrificios de los drusos en la Fuerza de Defensa de Israel subrayan la importancia de honrar y fortalecer la relación entre la comunidad drusa y el Estado de Israel. El primer ministro Benjamin Netanyahu dejó claro una vez más que se opondrá al régimen de Gaza en el que gobernaran aquellos que pagan a terroristas y educan a sus hijos para matar judíos. La autoridad palestina en su forma actual no es capaz, dijo. Aún más, todavía no ha condenado la masacre de judíos. Su autoridad paga a los asesinos y a sus familias y no hay cambios en este asunto. ¿Qué habrá sucedido? ¿Terminamos? En una larga publicación en el Washington Post, el presidente estadounidense John Biden expresó su opinión sobre la guerra entre Israel y Hamás y se refirió a las palabras del primer ministro Netanyahu contra la autoridad palestina. Según Biden, la autoridad palestina es la que eventualmente se unirá para gobernar Gaza y la autoridad palestina juntas. Apoyamos firmemente al pueblo israelí mientras se defiende contra, los nihil, contra el nihilismo asesino de Hamas. El 7 de octubre, Hamas masacró a 1.200 personas, entre ellas 35 ciudadanos estadounidenses. En la en la peor atrocidad cometida contra el pueblo judío en un día desde eh, en ese día desde el Holocausto. Bebés, niños, pequeños, madres, padres, abuelos, personas con discapacidades e incluso supervivientes del holocausto sufrieron daños y fueron asesinados. Familias enteras fueron masacradas en sus casas, jóvenes fueron baleados en un festival de música. Los cuerpos acribillados a balazos ardieron hasta quedar irreconocibles. Desde, de, desde, desde hace más de un mes, la familia de más de 200 rehenes tomados por jamás, entre ellos bebés y estadounidenses, viven en el infierno, esperando ansiosamente saber si sus seres queridos están vivos o muertos. En el momento de escribir este artículo, mi personal y yo estamos trabajando horas tras horas haciendo todo lo posible para liberar a los rehenes, escribió Biden. Tras referirse a la guerra en Ucrania al comienzo de su columna. A continuación, Biden se refirió a fotografías de Gaza y afirmó que los palestinos también merecen un Estado. Según él, el pueblo palestino merece su propio país y un futuro libre de jamás. Yo también estoy desconsolado por las imágenes que salieron de Gaza y la muerte de muchos miles de civiles, incluidos niños. Los niños palestinos lloran por sus padres perdidos. Todas las vidas palestinas inocentes perdidas son una tragedia que desgarra a familias y comunidades, Biden escribió. El presidente estadounidense habló de la reunión con Netanyahu al margen de la Asamblea de la ONU, pocas semanas antes de la masacre asesina de Hamas, y de la visión política de los dos líderes sobre el futuro de la región. Según Biden, el ataque de Hamas hizo, se hizo para frustrar esta visión política. Una semana antes del 7 de octubre me reuní en Nueva York con el primer ministro israelí Netanyahu. El tema principal de esa conversación fue un conjunto de compromisos importantes que ayudarían tanto a israelíes como a los territorios palestinos a integrarse mejor en el Oriente Medio en general. Esa es también la idea detrás del innovador corredor económico. Que conectará la India con Europa a través de los Emiratos Árabes Unidos, Arabia Saudita, Jordania e Israel, que anuncié con mis socios en la cumbre del G-20, celebrada en la India a principios de septiembre. No hay lugar para la violencia y el odio de jamás. Y creo que el intento de destruir la esperanza de ese futuro es una de las razones por las que jamás ha provocado esta crisis, señaló Biden. Biden detalló su plan para el día después de la guerra y afirmó que la autoridad palestina es la que debe controlar Gaza y Cisjordania. El camino hacia la paz debe conducir a una solución de dos estados, dos pueblos que vivan uno al lado del otro con igualdades, medidas de libertad, oportunidades y respeto. Alcanzarla requiere compromisos por parte de israelíes y palestinos, así como de los Estados Unidos. Estados Unidos y nuestros aliados, mientras luchemos por la paz, Caza y Cisjordania deben reunirse bajo una estructura de gobierno, en última instancia, bajo una autoridad palestina renovada. Mientras todo, trabajamos hacia una solución de dos estados. Y se hincapié ante las, eh, los dirigentes de Israel en que la violencia extrema contra los palestinos en Cisjordania debe cesar y que los eh, perpetrados de la violencia deben rendir cuentas. Estados Unidos está dispuesto a tomar nuestras propias medidas incluida la emisión de prohibiciones de visas contra los extremistas que atacan a civiles en Cisjordania. La comunidad internacional debe asignar recursos para apoyar al pueblo de Gaza después de esta crisis, incluida medidas de seguridad, y establecer un mecanismo de reconstrucción que satisfaga de manera sostenible las necesidades de largo plazo de Gaza. Y es imperativo que no vuelvan a sugerir, a surgir amenazas terroristas desde Gaza o Cisjordania, escribió Biden. Al final de la columna, Biden habló de las decisiones de venir a Israel inmediatamente después de la masacre del, del 7 de octubre y reiteró su compromiso de que Estados Unidos apoya a Israel. Pero también instó a los líderes israelíes a no permitir que la ira... Lo lleve a cometer errores. Biden escribió que fue inmediatamente a Israel el primer presidente estadounidense en hacerlo en tiempos de guerra para mostrar solidaridad con el pueblo israelí y confirmar al mundo que Israel cuenta con el respaldo de Estados Unidos. Israel debe defenderse. Ese es su derecho, aconsejar a los israelíes que no permitieran que su dolor y su ira. Los engañen y cometieran errores que nosotros mismos hemos cometido en el pasado. Desde el principio, mi administración ha pedido que se respete el derecho internacional humanitario, minimizando la pérdida de vidas inocentes y dando prioridad a la protección de los civiles. Tras el ataque de Hamas a Israel, se cortó la ayuda a Gaza. Y las reservas de alimento y agua y medicinas disminuyeron rápidamente. Como parte de mi viaje a Israel, trabajé estrechamente con los líderes de Israel y Egipto para llegar a un acuerdo para reiniciar la prestación de ayuda humanitaria esencial a los residentes de Gaza. El periódico Washington Post informó eh, esta noche que Israel y Hamas con mediación de Estados Unidos acordaron los detalles provisionales del acuerdo para la liberación de rehenes a cambio de una pausa de cinco días en los combates. Funcionarios familiarizados con los detalles citados en el informe Dijeron que se espera que, lo, que la liberación de los secuestrados comience en los próximos días. Si no hay más retrasos. Agregaron que, según el acuerdo, al menos 50 secuestrados serán liberados en pequeños grupos cada 24 horas durante el alto el fuego. También se informó en el Washington Post que la tregua tenía como objetivo permitir un aumento significativo en el alcance de la ayuda humanitaria, incluido el combustible, para ingresar a la franja de Gaza a través de Egipto. Además, el informe afirma que Israel continuará sobrevolando la franja de Gaza para monitorear lo que sucede en Gaza durante el alto fuego en cuestión. La embajada de Israel en Washington se negó a comentar sobre el asunto. Un portavoz de la Casa Blanca negó el informe y dijo que aún no se, han alcanzado, no se ha alcanzado un acuerdo. Estados Unidos continúa trabajando para llegar a un acuerdo entre Israel y Hamas. Anoche en una conferencia de prensa, el primer ministro Netanyahu afirmó que aún no se ha llegado a un acuerdo para la liberación de los secuestrados. El pasado fin de semana, líderes del sistema judicial y fiscales de Alemania, Estados Unidos, Francia, Argentina y a Austria visitaron Israel por iniciativa de los ministros de Asuntos Exteriores y de Justicia. Estos países experimentaron la pérdida de ciudadanos a causa de los ataques de Hamas en la Franja de Gaza. Durante su visita, se reunieron con representantes de la división de asesoría jurídica del ministerio de relaciones exteriores así como miembros de la fiscalía y asesoramiento y legislación del ministerio de justicia también recibieron informe de altos representantes de los ministerios portavoces de la, de la fuerza de defensa de israel y miembros de la policía y del shin bet el propósito de esta delegación era impulsar investigaciones y acciones legales contra Hamas y sus funcionarios, con el objetivo de aumentar la presión legal sobre esta organización terrorista. Además de reunirse con representantes gubernamentales, los fiscales superiores visitaron kibbutzim cercanos, tuvieron la oportunidad de conocer la ciudad de Sderot y se encontraron con familiares de los secuestrados y víctimas de los ataques. En una reunión con el fiscal general del estado de Virginia, Johnson Mieres, tras encontrarse con los familiares afectados, afirmó: Los crímenes atroces de Hamas no solo afectan a los israelíes, sino a toda la humanidad. Haremos todo lo que esté a nuestro, en nuestro poder para combatir esta organización y a sus miembros donde sea que se encuentre. El Gabinete Político y de Seguridad Ampliado aprobó hoy una importante decisión final después de una larga reunión que duró más de seis horas. La decisión implicaba cumplir con una solicitud del Gobierno de Estados Unidos, permitir la entrada de combustible con fines humanitarios a la franja de Gaza. Sin embargo, es importante señalar que la decisión no fue unánime. Los ministros Bezalel Smutrich, Miri Regev e Itamar Ben Gvir votaron en contra. Y el ministro Gideon Sar se abstuvo de votar. Además, durante el debate se acordó que cualquier futura decisión relacionada con la introducción de combustible en la franja de Gaza requeriría la aprobación del gabinete ampliado. Y también tendrá que abordar la cuestión de la liberación de los secuestrados. El primer ministro Benjamin Net Netanyahu explicó anoche la decisión de permitir la entrada de combustible en Gaza, destacando la fuerte colaboración con Estados Unidos en este contexto. Subrayó que han enfrentado considerables presiones, tanto a nivel nacional como internacional, durante las últimas semanas. Y compartió su determinación de continuar la lucha hasta lograr la victoria sobre Hamas y la liberación de los secuestrados. El equipo de combate de la Brigada de Paracaidistas, en colaboración con fuerzas blindadas de ingeniería y de la Fuerza Aérea, llevó a cabo operaciones en los barrios de Sheikh Esklin y Rimal en el último día de combate, con el objetivo de localizar y destruir la infraestructura y los activos de Hamas. Durante estas operaciones, los combatientes identificaron aproximadamente 35 túneles, incautaron numerosas armas y eliminaron a varios terroristas. Además, la brigada atacó un campamento militar utilizado por el Departamento Técnico de Inteligencia Militar de Hamas y descubrió arsenales de armas, así como siete lanzacuetes. Es importante destacar que el barrio de Rimal se consideraba una zona de lujo en la franja de Gaza, donde vivían altos comandantes de Hamas y utilizaban áreas civiles para sus actividades terroristas y de liderazgo. También había instalaciones militares y edificios gubernamentales dentro del barrio. En días anteriores, los combatientes de la Brigada Nahal se enfrentaron a terroristas de Hamas en los alrededores del barrio de Jabal Jabalilla, eliminando a varios de ellos en enfrentamientos. Las fuerzas, con el apoyo de tanques y el respaldo aéreo, llevaron a cabo ataques aéreos contra objetivos terroristas. En una ocasión, el equipo de combate de la Brigada Nahal identificó un escuadrón terrorista a punto de disparar contra las tropas desde el techo de un edificio residencial y lograron neutralizar la amenaza mediante la intervención de un avión tripulado. Cabe mencionar que se encontraron armas y equipos militares en edificios residenciales civiles durante los registros. Además, los aviones de combate de la Fuerza de Defensa de Israel destruyeron numerosas infraestructuras terroristas de Hamas en los barrios de Jabalía, Seitún y Beit Lahia. Las fuerzas de seguridad llevaron a cabo una operación esta noche en los campos de refugiados de Balata, en Nablus y Jenin, Jenin, para combatir actividades ilegales. Durante la operación se descubrieron depos dispositivos peligrosos colocados en la carretera con la intención de causar daño. También se realizaron arrestos de individuos buscados y se produjeron enfrentamientos con personas que dispararon y lanzaron explosivos hacia la fuerza de seguridad. En el campo de refugios de Balata se encontró y confiscó un lugar donde se estaban fabricando materiales peligrosos, además de interrogar a sospechosos y arrestar a individuos buscados. Se decomisaron varias armas de fuego, incluyendo pistolas, armas tipo M16, así como municiones y equipo militar. Aproximadamente un mes y medio después del, de lo, del trágico hecho perpetrado eh, eh, por Jamás. Se ha dado un importante desarrollo. La familia de la niña de dos años, Lail Hezroni, del Bari, ha sido notificada de que finalmente se han identificado los restos de su cuerpo. Lail Hezroni perdió la vida en, en, este, en esta masacre, junto con su hermano gemelo Jam, Jam, Yanai, su abuelo y su tía Ila. Hace unas semanas. Gracias al incansable trabajo de arqueólogos y equipo especializado, se logró localizar los restos de las víctimas. La semana pasada se realizó una emotiva ceremonia de despedida en el cementerio temporal del kibutz Bari, en memoria de Lail y su tía Ila. Durante esta ceremonia, las pertenencias de Lail fueron enterradas simbólicamente, ya que en ese momento. No se habían identificado sus restos. Ahora la familia podrá darle un descanso adecuado al cuerpo de Lael, uniéndolo a la ceremonia de despedida. Veamos algo eh, interesante. Según el derecho internacional, es importante entender quién tiene la soberanía en Gaza y cómo esto afecta a la situación actual. En la región. La, la soberanía en términos legales pertenece únicamente a los estados soberanos. Actualmente el mundo está dividido en alrededor de 200 estados soberanos, cada uno de los cuales cumple cuatro condiciones para ser reconocidos, que son territorio, población, gobernanza efectiva y reconocimiento internacional. Si una de estas condiciones no se cumple, se anula la soberanía. En el caso de la franja de Gaza, no se cumple la cuarta condición, ya que el gobierno de Hamas no cuenta con reconocimiento internacional, al igual que el gobierno de la autoridad palestina, que tampoco tiene control efectivo reconocido internacionalmente. Antes de la secesión, la soberanía de Gaza recaía en Israel. Tras la retirada de Egipto en 1977, Gaza pasó a la soberanía de Israel, aunque en el 2005 Israel revocó su soberanía en la franja de Gaza mediante la ley de retirada. Supuestamente, la soberanía debía pasar a la autoridad palestina después de la retirada. Pero esto no sucedió debido a la toma de poder por parte de Hamas en Gaza. La autoridad palestina tampoco declaró un estado en Gaza. En la actualidad, Gaza se encuentra en un estado de vacío soberano o de eh, territorio sin soberanía. Según el derecho internacional, un territorio sin soberanía recibe la soberanía del pueblo. Primer país soberano que ingresa a su territorio, en este caso, Israel. Esto significa que nuestras fuerzas en Gaza no son una fuerza ocupante, sino una fuerza soberana que lucha contra una fuerza hostil. La población de Gaza está obligada a obedecer las órdenes de la Fuerza de Defensa de Israel como fuerza soberana. Nuestros soldados están sujetos al derecho israelí, no al derecho internacional de guerra. La soberanía de Israel en Gaza no implica que los residentes de Gaza sean ciudadanos israelíes, ni que Israel está obligada a proporcionar alimentos o atención médica gratuitas a ellos. Los residentes de Gaza tienen el mismo estatus que los de Judea y Samaria, y están bajo un gobierno autónomo. La soberanía de Israel en Gaza permite la posibilidad de restablecer áreas como, por ejemplo, Gush Katif. Esto es posible en tierras que no sean propiedad privada registrada, ya que se consideran tierra estatal. La soberanía de Israel en Gaza continuará hasta que otro país soberano la reemplace mediante un acuerdo de paz entre las naciones. Es importante destacar que la autoridad palestina no es considerada un Estado soberano. Esto es de acuerdo a la legislación internacional. Esto es la ley. Todo lo demás que se conserva, que se conversa alrededor de esto, es simplemente conversaciones. Pero la ley blanco sobre, sobre negro dice lo que acabo de, de comentar. Para terminar, el canal saudita Al-Haddad ha informado sobre un incidente en el Golfo relacionado con un barco de carga llamado Galaxy Leader que ha sido secuestrado por los Hutíes en Yemen. Este buque tenía a bordo a 22 tripulantes en el momento del incidente. Es importante aclarar que aunque menciona como un buque de carga israelí, el informe indica que el vehículo de transporte pertenece al empresario Rami Onger, pero la tripulación a bordo no está compuesta por ciudadanos israelíes. El Ministerio de Relaciones Exteriores ha declarado estar al tanto de la situación. Además, los utíes han emitido amenazas dirigidas a barcos israelíes que navegan en la zona, pidiendo a países extranjeros que tomen medidas para evitar que sus, sus ciudadanos trabajen en nuestros barcos o se involucren en el transporte marítimo que ellos y que mantengan distancia de dichas embarcaciones. Bueno, esto ha sido eh, todo por hoy. Ya estoy afónico. Eh, y espero eh, nos sigamos viendo si Dios quiere.